not funny. Bueno, pa, día fresquito, en mi casa. Ahora tengo que ir directo al colegio. Para los que no saben, voy a estudiar en el secundario, así que nada, básicamente voy a quedar como un estúpido acá con la cámara con los vecinos. Así que nada, son 8:40, así que 50 tengo que irme para el directo para el colegio. Así que vamos a prepararnos. Bueno, Pipo, ya llegué del colegio, tuve una horita nada más, faltaban dos profesores, así que nada, son como las 11:00 y voy a hacerme un desayuno, que no desayuné, tomé solo agua y me fui para el chole, así que nada, vamos a ver qué sigue en el día. Terminé de desayunar, estuve ahí descansando un poco, así que nada. Hoy toca hacer unos samples, vamos a ver qué puedo hacer, unos claps, unos kicks, algo para hacer mi sonido más propio. Voy a utilizar algo del Serum y no sé, capaz que algún que otro plugin o no sé, grabo algo y trato de modificarlo. Voy a crear. Bueno, pa, si te está gustando este contenido, todo esto, lo que estoy haciendo, te sugiero que te suscribas si querés, no es obligatorio, es gratis, no tenés que pagar, o sea, tranqui. Pero nada, eso, comentate algo ahí, piola, y nada, seguí con el video. People, ya estudié un poquito, estudié unas cosas del colegio, burgueses, nada importante. Me metí también un poco con ese tema de sound design, ahí haciendo los clapsitos, como ya habrán visto ahí, que ya se los puse. Pero nada, la verdad que muy contento del resultado del clap. Todavía me falta, digamos, conseguir. Por ejemplo, en el clap ya voy encaminado, pero por ejemplo el kick, me cuesta mucho llegar a un kick que me guste, porque todos los kicks que hago yo son medio plásticos, medio así plasticosos, son una forma de decir, digo, medio mierda, digamos. Pero nada, voy a tratar de ir mejorándolos, ir viendo videos, estudiando un poquito más, más a profundidad sobre el sound design, y
Y nada, igual ya habrán tenido ahí en mi canal de YouTube, ahí más videos sobre yo explicando lo que yo sé, mi conocimiento de cómo hacer los drums, que son más, los kits que hago son más electrónicos, no son más para el estilo trap. Pero bueno, es porque no me sale mucho todavía el tema este de hacer kicks para el trap. Es como un kick medio analógico. Es más... cámara. Mierda. Ahí volví. Yeah. Nada. Voy tratando de mejorar con lo que sé y con lo que vaya sabiendo. Así que nada. Pronto, o algún momento, haré un video de cómo hacer los drums y todo eso de vuelta. Más profesional, pero bueno, ahí estamos. Así que nada, ahora en 10 minutos me tengo que ir a entrenar, así que bueno, veo si puedo grabar algo, no sé, capaz que medio confite quedo, no sé, veo a ver. Y si no, me van a acabar ver de vuelta haciendo musiquita, llego y me pongo a hacer beats y todo el trabajo que me falta hacer, así que nada, people, vamos viendo. Para un cachito, bro, porque tengo un grupo de Discord que te va a interesar, más de sos productor, artista, sample maker, lo que sea de relacionado a la música, o también, también un poco relacionado con el diseño, pero bueno, eso todavía está ahí armándose. Por ahora es todo música, así que nada, si estás en ese ámbito, te sugiero que entres y nada, charles con la gente, compartas las cosas y así hacemos una comunidad más unida. Y bueno, gente, recién me acabo de bañar. Nada, básicamente recién vengo a entrenar, me bañé, voy a comer ahora y nada, le vamos a después dar unos proyectitos, unos beats y vamos a seguir ando duro hasta las 12 más o menos de la noche y después a la camuchi.